¿Cómo están? Espero que estén súper bien, cracks. Sean bienvenidos nuevamente a mi canal Santi Portivian Rey. Y aquí estamos en Roblox, porque han actualizado el juego de Creator Champions del evento de Star Wars. Hay nuevos ítems gratis y también hay un paquete del RTHRO, algo así, que ahorita los vamos a ver a continuación. Pero antes de comenzar, quiero que se suscriban a mi canal secundario Iram Rey Vlogs, porque ahí voy a estar subiendo puro contenido de Roblox. También aquí en mi canal principal, a veces. Bueno, vamos allá, mis amigos, para hacer unos pasos que se tienen que hacer. Y muy bien, mis amigos, lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestro inventario. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué vamos a ir al inventario? Se supone que podemos conseguir los premios contestando las preguntas. Pero no, tenemos que eliminar unos emblemas que ya habíamos contestado anteriormente para que se actualice y nos dé nuevamente los emblemas. No vamos a perder nada, ni los objetos, solo lo que vamos a eliminar son los emblemas para que se actualice y obtener las nuevas recompensas, cracks. Bueno, vamos a irnos a categoría, luego a accesorios y luego a emblemas. Muy bien, vamos a esperar. Y tenemos que eliminar los primeros 5 que hayamos terminado. Yo ahorita les voy a decir cómo se eliminan. Lo primero que tenemos que hacer es picar a uno de los emblemas de Creator Champions, que es el de Star Wars. Este es el primero. Le vamos a dar en los 3 puntitos que están aquí. Vamos a eliminarlo. ¿Seguro que quieres eliminar permanente este objeto de tu inventario? Pues sí, no pasa nada, no pasa nada. Ya después de que hayamos eliminado los 5 primeros, vamos a ir al juego de Creator Champions para obtener los premios. Así es que vamos allá, mis amigos. Y listo, mis amigos, aquí estamos en el juego de Creator Champions del evento Star Wars. Y ahora sí, vamos a contestar todas las preguntas para obtener los premios. Vamos a irnos nuevamente en ganar premios. Y hay mucha gente, no puede ser. Vamos a ver. Aquí está. Ya vieron que volvió a empezarse nuevamente desde el principio. Así es que vamos a darle entendido. Vamos a ver. Y como verán, ya hay 5 preguntas nuevas, porque teníamos que eliminar los otros emblemas para conseguir los otros premios. Muy bien, vamos a ir por la primera pregunta, que es despegar. ¿Cuál de estos pasos no es necesario para construir el vehículo repulsor? Las alas, añadir decoraciones, crear un hangar, el cuerpo. Es crear un hangar, ¿no? Sí, muy bien. ¿Cómo acercas y alejas la cámara? Pues muy fácil, WOS. Muy bien. ¿Cuántas veces deberías guardar tu trabajo mientras desarrollas un juego? Pues son todas las de arriba. Sí, muy bien. Vamos a ver. ¿Y ya vieron? Emblema conseguido. Hemos conseguido estas sombreras que son espaciales, algo así. Está muy padre e increíble. Bueno, vamos por la siguiente pregunta, que es la número 2. Añadir nuevas alas. Vamos a ver. La rotación de la alineación, ¿qué te permite hacer con las piezas? Girar las piezas por un periodo de tiempo definido, establecer la rotación en 45 grados, mover piezas en una cuadrícula o encajar piezas. Pues yo pienso que es girar las piezas por un periodo de tiempo definido, ¿no? Sí, muy bien, vamos con el siguiente. ¿Qué deberías hacer durante una prueba de juego? Pues yo pienso que son todas las de arriba, porque sirven. ¿Ya ven? Perfecto. ¿Dónde puedes activar o desactivar las colisiones? En las pestañas de inicio y modelos, en las pestañas plugins y vista, en las pestañas modelos y pruebas, en la pestaña de vista. Yo pienso que es pestaña de inicio y modelos, ¿no? ¡Sí, muy bien! Y listo, mis amigos, tenemos el segundo premio, que no aparece aquí, pero se los voy a estar diciendo por la parte de abajo para que lo vean, cracks. Bueno, vamos por la tercera pregunta, que es personalizar y compartir. Vamos a ver. Scripts contienen el código, son lo mismo que el código. Contienen el código, ¿no? Sí, muy bien. Vamos a ver. Una variable es un marcador que contiene la información, una serie de 2 o más pasos que se puede usar una y otra vez, un archivo que almacena el código.
pues es un marcador que contiene información, ¿no? ¡Sí, muy bien! ¡Vamos por el último! Para que otras personas puedan jugar a un juego, se necesita hacerlo privado, público, abrir o gratuito. Pues público, ¿no? ¡Muy bien! Vamos a ver. ¡Oh! Tuvimos esta mascotita que va en los hombros, creo. Pero ahorita lo vamos a ver en nuestro avatar de Roblox. Bueno, vamos por la cuarta pregunta. Ya nomás nos faltan obtener 2 premios. Vamos por la cuarta pregunta, que creo que están en inglés. Ah, no, este no. Los modelos 3D son un tipo de recursos del juego. ¿Verdadero? ¡Sí, muy bien! Vamos por el siguiente. The Rift Feather Parts Kit is saved in what part of your toolbox inventory? It's in my models, no? It's correct, very good. If you create and seal game assets like 3D models, you can hear robots. Yo pienso que es verdadero, ¿no? Oh, perfect, it's correct, very good. Vamos a ver. ¡Wow, increíble! Está chido este, ¿eh? Ahí tiene unos planetas y luego las estrellas y todo el universo, cracks, que va en la parte de la cabeza, parece un sombrero. Bueno, vamos por el último premio, que es la quinta pregunta, que se llama Colors and Textures, que significa colores y texturas, algo así. Los juegos solo pueden usar texturas hechas por Roblox, no pueden crear las tuyas, pues es falso. ¿Ya vieron? Es demasiado fácil. On a deep feather part, which property changes the texture? Pues, ¿es texture it? No? Yes, it is! It's correct! Good job! Cambiar la textura de un modelo 3D te permite... Pues, aquí están 2 opciones, pero son todas las de arriba, obvio. ¿Ya vieron? ¡Perfecto! Y ya listo, mis amigos. Obtuvimos el último premio, que es una mochila, que está muy padre. Y... ahorita vamos a ir por otro objeto que está gratis en el catálogo para que lo reclamen también. Así es que vamos allá, mis amigos. Y listo, mis amigos. Aquí estamos en la tienda de avatares. Y como verán, nos están regalando este paquete de RTHRO. Que creo que lo dije así bien, pero no sé, cracks. Y se llama el paquete Robo Basura. Está increíble. Y lo bueno es que está completamente gratis. Aprovechen antes de que sea demasiado tarde. Porque puede ser que Roblox a futuro lo dé a Robux como otros paquetes. Que yo los obtuve gratis, cracks. Bueno, está muy padre e increíble. Lo estamos viendo ahora mismo en 3D. Wow, increíble. Trae buenas texturas y muy buen color. Me gustó. Es uno de mis favoritos, al parecer. Pero pues, se los voy a estar dejando en el link en la descripción. Para que vayan y lo reclamen lo más rápido posible. Así es que vamos a obtenerlo. ¿Quieres obtener el recurso gratis Robo Basura de Roblox? Pues sí, totalmente gratis. Compra finalizada. Muy bien, ahora sí vamos a ir a nuestro avatar de Roblox para enseñarles los 5 premios que nos regaló Roblox en el evento de Star Wars. Así es que vamos allá, mis amigos. Y listo, mis amigos, aquí estamos en mi avatar de Roblox. Y como verán, aquí ya tengo los 3 primeros premios que me puse. Que el primero es una gorra que está muy padre, que yo pienso que es de metal o algo así. La mascota que va en los hombros de Star Wars, que se ve muy padre y muy original. El tercero es una mochila muy grande e increíble. Tiene bien muchas cosas pesadas, no puede ser. Pero yo estoy fuerte, mírenme. Muy bien. Vamos a probarnos los otros premios que nos regalaron. Y aparte también nos regalaron otros 2 nuevos accesorios del paquete RTHRO. Que están muy padres. Que es este, mis amigos. Que viene en la parte trasera, que está chiquita. Pero está muy padre, cracks. Pero vamos a dejarnos la mochila. Y vamos a ir ahora en el hombro. Que es este, mis amigos. Están muy padres e increíbles. Son como tipo de universo de los planetas, algo así, porque se ven muy padres, cracks. ¡Wow, wow, 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 wow! Y como verán, mis amigos, ya tenemos otros 2 objetos que van en la parte del sombrero para enseñárselos ahora mismo. Voy a quitarme este, vamos a ponernos este, que está muy padre e increíble. Y el otro también, de la galaxia,
que trae las estrellas, los planetas y todo eso, cracks. Eres grande, Drake. Y estos son todos los premios que nos está regalando Roblox en el Creator Challenge, que son 5 premios. El primero, pues, es la gorra de metal. El segundo son las hombreras galácticas. El tercero va en la parte de la cabeza, que vienen las estrellas y los planetas. El cuarto es la mochila, que está muy padre, me gustó. Y el quinto premio es la mascotita de Star Wars, que va en la parte de los hombros. Y el paquete, que es este, mis amigos. Para que vean que es real, aquí está. Está muy padre, ¿no? Increíble. Y aparte me regalaron este sombrero que va en el paquete, cracks. Al igual, un objeto que va en la parte de atrás. Bueno, esto ha sido todo el video. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like. Compartan el video para que lo puedan ver más personas. Y díganle a sus amigos o a sus familiares, a quien sea, que se suscriban a mi canal, que active la campanita para que reciban las notificaciones mías de Se Te Perdió un Rey, para que no se pierdan ninguno de mis contenidos, cracks. Bueno, yo me despido. Soy Se Te Perdió un Rey y nos vemos hasta la próxima en un próximo video. Cuídense. Y este video es apto para todo público, cracks. Bueno, nos vemos en un próximo video.